cuántas cosas moradas tengo en todo mi cuarto. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Ale Ríos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. ¿Saben que he hecho contenido del color morado durante 2 años aproximadamente? O bueno, no. Bueno, más o menos, casi 2 años. He hecho comprando ropa morada, zapatos morados, de todo lo que se puedan imaginar morado. Entonces me surgió la duda de en este momento cuántas cosas moradas tengo en mi cuarto, incluyendo de todo. Así que vamos a hacer como un room tour y al mismo tiempo vamos a ir sacando todo lo morado y en esta cama vamos a poner todo. Pero antes de iniciar, quiero que ustedes tengan su resultado. No hagan trampa, no vean el final del video, pero digan cuántas cosas creen que van a aparecer. Ay, yo no tengo ni idea. Ok, vamos a jugar y mi hermano que me está grabando también va a jugar. Hermano, ve pensando el número que vas a decir. O sea, va a ser de todo tipo, ¿eh? Hasta todo, brochas, todo. Creo que van a haber unas 70 cosas. ¿Se te hacen poquitas? Se hacen poquitas. ¿Cuántas crees? Yo diría... Tú, o sea, yo 70. 120. Hermano, para contar 120, lo que sean 120, se me hace mucho. ¿Ese es tu número final? Sí, 120. Ok, entonces ustedes, mientras están viendo esta parte del video, vayan a comentar. Ok, amigos, vamos a comenzar. Lo primero que se ve al entrar mi cuarto es el closet y pues vamos a ir sacando todo. Los ganchos, pues vean, si se dan cuenta, tengo algunos ganchos morados. Los ganchos no los voy a sacar porque imagínense andar sacando los puros ganchos, nada más voy a sacar la ropa. Y vamos a ir contando. Amigos, para volver a meter todo va a ser un relajo. Pero bueno, a ver. Te digo, espérame. Ahí van dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y ya. No he contado estas que traigo puestas. Esto, obviamente hay conjuntos que están juntos, vaya, entonces eso lo vamos a contar por uno. Entre vestidos y faldas y blusas van 19. Las voy a ir anotando porque luego se me olvida. Pero acá abajo, amigos, quiero mostrarles en estas cajitas como para organizarme mejor. Vean, tengo todos los topsitos. Y tengo una caja especialmente de ropa morada. Entonces, esto pues también cuenta como ropa, así que vamos a sacarlas. ¿Cuántas son? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Ok, 29. Esta, de hecho, estaba dentro de acá. 29, 30, ¿verdad? Van 30 de blusitas y aparte, aquí tenemos chanclas, 31, y tengo acá otra chancla, 32, pantalón, 33, y acá ya tengo toda la parte de pantalones, 33, ¿verdad? 34. ¡Uy, no! Me da coraje como ya estaba todo limpio en mi cuarto. Ahorita voy a volver a limpiar. Aquí estoy viendo 35. Ya contamos el que traigo puesto, ¿verdad? Uh-huh. Y por acá, 36. De acá no hay nada, 36. De aquí sí hay, 37. Que estos son como estilo legging, 38. Sí, hermanos, sí van a haber más cosas. Y esta parte es en donde tengo mis lentes. También fundas y todo eso, sí, ¿verdad? Ok, aquí tengo mis fundas del celular para empezar. ¿Cuántas llevo? 38. 39. ¿Esta cuenta como morado? Sí. 40. 41. 42. 43. 44. Y ya. Son las únicas que son moradas porque las otras son oscuritas y así. Hay unas que están manchadas de morado, pero esas no cuentan. Ahora, aretes sí, estoy segura que no tengo ninguno, así que no lo voy a checar. Pero lentes sí tengo morados. ¿Entonces llevo? ¡No! Ok, aquí tengo todos mis lentes que son como de fantasía, se podría decir, que son para videos y así. 44 fue el último número, de hecho ya lo anotamos. 45, 46. Estos siento que no se consideran morados porque son más negros. El único morado es como que el vidrio. Se marchó. Uy, aquí hay más, pensé que no había. 47, esos parecen de Willy Wonka. 47, 48. Y ya, todo lo demás, esos tampoco, son más beige que morado. 48, ¿verdad? Lentes, listo. Sigamos con lo. Ok, amigos, ya este es mi buró. Tenemos una lima morada, el último número fue 48, 49.
Y aquí tenemos mis AirPods, 49, 50, hoy. Dinero, dinero. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. 50. 51, 52. Esta es mi cosa para los brackets. El estuche la guarda. 52, 53, 54, 55. Hay un llaverito Jordan. 56. Y creo que ya. Un ratón. Espero que... ¡Ay! ¡Qué bueno! Pensé que tenía la muela aquí y yo... ¡Qué asquerosidad, Alejandra! Pero no, no hay nada. Nada más está el puro ratoncito. ¿Dónde está la muela? ¿Dónde está la muela? No, aquí no está la muela. ¿Dónde dejé la muela? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Te dije que no me preguntaba. ¡Ay, no! Ok, para empezar, las personas que dijeron menos de 50, ya perdieron. Esto es una competencia, amigos. Me siento en el summer. No, no es cierto. Pero mi hermano todavía sigue en la competencia. La neta, yo ya siento que ya perdí porque dije 70, van 56 y vean nada más hasta ahorita lo que llevamos. Llevamos mi closet nada más y el buró. Falta todo lo restante de mi cuarto y estamos hablando de hasta ropa interior que vamos a incluir aquí. Así que yo siento que yo ya perdí, pero vamos a seguir ahora con este mueble, que siento yo que es en donde más cosas moradas van a ver, pero vamos a ver. Llevamos 56. Este es mi ropa interior, qué vergüenza. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Esto es 56. Acá vamos a ver cuántas cosas. 57, 58. De brasier, de ropa interior, ya sí creo que no tengo muchas. 56, 57, 58, 59. De calcetas, híjole. 59, 60, 61. Uy, está cansado esto, ¿eh? 60 y... Ay, toda la otra. ¿Dónde está? Perdí un par, amigos. 62. O sea, obviamente a lo largo del video tal vez nos vamos a equivocar por uno o dos numeritos, porque la neta sí está difícil como que acordarnos. Pero más o menos, o sea, ustedes nos van diciendo. Ya en la editada vamos a saber. ¿60 y qué? 62. Con calcetas y todo. Bueno, 62 y medio, porque no encontré un par en la calceta. De acá, mis brochas de que hice en colaboración con Pink Up, que obviamente son las que utilizo, claramente está. La vamos a contar como uno, porque imagínense, uno, dos, no, pues el kit tiene 5, entonces no, lo vamos a contar como 1, 63, aquí están todas las brochas, 63, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, esto es un gel antibacterial, 63, 64, esto, amigos, no sé si contarlo, o sea, sí es morado, pero en sí el color no es morado, no, pues sí, ¿verdad? Sí se tiene que contar porque el empaque es morado. Esos son unos labiales de Revlon que de hecho salieron en los primeros videos de morado que hice, 64, 65, 66, 67, 68, aquí tenemos un bálsamo moradito, 69 y yo ya salgo de mi propia competencia con esto. 70. Hermano, sigues en el reto, pero la verdad, como estoy viendo, puedes ganar. Puedes ganar, porque ya acá ya está difícil que haya cosas. Bueno, con este labial son 70. Ahora, esto, no sé si contarlo, pero nada más las moradas. Pero es que no las puedo sacar. Bueno, lo voy a poner aquí como representación de todas. 71. Ok, lo voy a poner acá. Y de la parte de arriba ya, uy, en el maquillaje va a ser un caos. No saben qué, amigos, en el maquillaje, la parte de abajo no lo voy a contemplar porque este es el maquillaje que yo utilizo. Que ya saben que mi maquillaje lo divido en dos, en mi estudio y aquí en mi casa. El maquillaje no lo voy a contar. Eso sí va a ser lo único que no voy a contar, porque si de por sí aquí, vente dando cuenta, aquí son pocas cosas de maquillaje. Va a ser un relajo. Para empezar, siento que voy a quedar mal porque probablemente no voy a poner todas las cosas. Así que el maquillaje no lo vamos a contar. Nada más vamos a contar otro tipo de cosas, porque aparte, acá abajo tengo todo el maquillaje que me han dado marcas que no he utilizado, y otra parte la tengo en mi estudio. Entonces siento como que un poco injusto que todo mi maquillaje no está aquí, sino está en mi estudio. Entonces, por eso el maquillaje no lo vamos a contar. La ropa también tengo allá, pero la mayoría de mi ropa está aquí, así que todo bien. En esta parte, ¿cuánto llevamos? 71. 72, 73, 74, 75, 76. ¿Y es todo? Vela, acabo de acabar la vela. Es la primera vela que me acabo en toda mi vida. O sea, a mí me encanta. Bueno, eso no tiene nada que ver con el video, pero me sorprendió porque estaba prendida y ya está apagada. A mí me encantan las velas aromáticas, pero vean, si se dan cuenta, es la primera que se acaba literalmente toda todita. Es un cheque en mi vida. Ok, ya. Continuemos. Tenemos el último número, 76, fue el último que anoté. Aquí, que es un refri que me mandó Benefit, yo me acuerdo que uno de los productos son moraditos del lanzamiento que hubo. Entonces, esos también cuentan. Y sí, todo lo demás no es moradito. 76, 77, 78. Ok, amigos. Este mueble es muy importante para... No, otra vez, por favor. Te pego. ¿A qué te pego?
Ok, amigos, aquí tengo guardadas todas mis bebés hermosas. Son mis niñas, que son las bolsas de diseñador que tengo. Y una de las bolsas más hermosas para mí es morada. Entonces se las voy a mostrar. Es Prada. Y esa está aquí. Es que yo hasta sé dónde están mis bebés. Es esta. Sí, porque ya todas las demás no son moradas. Esta sí, vean, para que vean que está hermosa. Miren, les voy a hacer un unboxing. Ya la han visto, creo yo, porque esta me la llevé a los Helios. Pero está preciosa, mi bebé. Miren, esta sería la número 79. ¿Verdad que está preciosa? Oigan, les voy a contar la historia de esta bolsa, rápidamente, hablando de morado. Resulta que yo pues tengo como que mi asesor en cada marca, y exclusivamente en Prada me habló el muchacho por WhatsApp y me dice: Ale, nos acaba de llegar una bolsa que sí o sí tiene que ser tuya. O sea, yo estaba en Culiacán. Yo normalmente pues no las compro en Culiacán porque no hay Palacio de Hierro aquí. Entonces yo las compro cuando voy de viaje. Entonces me habla y me dice: nos acaba de llegar esta bolsa, y me manda una foto. Y le digo: ay, no, es que no, o sea, Julio, no, yo normalmente no compro así, o sea, de envío. Y me dice: Ale, es que nada más nos llegaron 3 en México. Y yo: ¿qué? Si de este color nada más hay 3 bolsas en todo México. Y me quedé: no manches. Y dice: y no la quiero poner en exhibición porque primero te la quería dar a ti. O sea, te la quería como que presentar a ti para ver si la querías. Y yo así de: no manches. Ok, le dije: mándamela, voy a confiar en ti. Y me la mandó, me llegó súper rápido. Y adivinen quién tiene esta bolsa, mis. O sea, cuando vi la foto me quedé: ¡Tini! ¡Tini, tini, tini! ¡Tini! Yo, nos une algo esta bolsa, porque yo se la vi en una foto. Y pues sí, eso fue lo que me convenció de tenerla. Y la neta, creo que es de las bolsas que más me gustan. Sí la cuido un montón, de hecho, la mera verdad, de bolsas así, si me preguntan, no les recomiendo que compren con piedritas así brillositas, porque están bien delicadas, pero sí, les quería decir como que el story time, porque es algo que nos une a Tini y a mí. Esta es la 79, así que la voy a poner acá, y voy a poner esto acá. Ok, ahora acá, en esta parte del mueble sí tengo varias cosas súper random, ahí sí que, pues ahí de todo un poco. Esta es la número 80, que es como una maletincito. 80, 81. Estos son, ¿cómo se dicen? Inciensos. Y ya. Ah, caray, pensé que iba a tener más. Gomitas. 82. A ver, esperen, estoy verificando. Mi Instax es morada también, pero la voy a sacar de su 73 83 83. No manches, ya ganamos 80. Dice bien dispersa, con los números. La neta, se me está cuatrapeando. 83, sí, ya. Caray, pensé que iba a tener más aquí. Estas son playeras. Aquí sí tengo moraditas. Uy, no me pisa desbaratarlas. Pero sí, aquí sí tengo una morada. Es que yo me acuerdo de lo morada. 84. ¿Esto consideras morado? Sí, ¿verdad? Sí. 85. Y aquí es mi ropa de ejercicio. 86. 87. Amigos, es impresionante lo que me acuerdo de mis cosas moradas. Se los prometo. Es que yo, o sea, si ustedes me preguntan de la ropa que utilicé en un momento en específico, me acuerdo. O sea, yo me acuerdo mucho por los lugares. Entonces, por ejemplo, si me preguntan: ¿qué prenda compraste en tal lugar? Me voy a acordar. Es por eso que me acuerdo de las cosas que tengo. Acá ya tengo todo lo que tenga que ver con skincare. Amigos, esto pareciera que es morado. Es como una cadenita para lentes, pero no es morado. O sea, esto se manchó de morado por mi tinte. Originalmente son así, como blancas, como perlitas. Neta, el peor error que he cometido, bueno, de los muchos errores que una persona comete, es ir a la playa con el pelo recién pintado. O sea, ¿quién se le ocurre? Dejé una mancha morada en la silla, camastro se llama, ¿verdad? En un camastro de la playa. ¿En dónde fue? En Cancún, ¿verdad? Fue en, o sea, me hace que... No, en Nuevo Vallarta. ¡Ay, no, qué vergüenza! Así que si van a Nuevo Vallarta, en el Hotel Río, y ven una mancha morada ahí en el camastro, fui yo, literalmente. Pero bueno, 86 87 88 89 90 91. Esto no sé ni para qué sirva. ¿Y esto es morado? Ay, qué vergüenza, mis pelos. Le voy a quitar los pelos. 93. Y creo que ya, amigos, sí, de esta parte y todo, porque ya aquí también esto es, pero cuenta, ¿no? 93, 94. No sé ni para qué es eso y para qué lo tengo, 95. ¿Saben qué? Aquí tengo guardadas mis cosas. No, no es aquí. Ya me acordé de cosas. ¡Qué bonita! ¿Quién no lo dio esto? Es que acá tengo guardadas mis cosas de la joyería. O sea, bueno, cuando estén viendo este video, ya se estrenó la segunda colección. Entonces a mí me mandan las cosas, obviamente, pues para yo probarlas y así, ya una vez sacarlas. 96. Y me acordé que los tenía aquí. Estas pues son blancas, no cuentan, pero nada más tienen las letras moradas. 96. Ahora acá, el sillón. ¿Sí cuenta? Sí, ¿verdad? 97. Allá es de mi coche. 96. ¿Qué? 98. Esto no cuenta, porque es más blanco. La funda de mi laptop. 98. No manches, que van a ser 100 cerrados. 98. 99. ¿Esto también cuenta?
99 es la como una funda para el teclado. Y aquí tengo, ay, tengo varias tú, ¿por qué tengo tantas? Y esto, ¿esto qué es? Ah, es una esencia, es morada, es de lavanda. ¿Cuántas llevo? ¿100? ¿Esta es la 100? 100. Pues ya, ah no, faltan los cojines. 100, los cojines, 101, 102, 103. Y ahorita en este momento no tengo mi colcha morada, la tengo rosita. La pude haber cambiado, pero siento que se iba a perder un poco el color de todas las cosas porque tenía pensado ponerlas aquí. Así que la colcha también hubiera contado, pero en este momento no contó. Son 104, 103, 104. 104 cosas. Ni siquiera ganaste tu hermano. Yeah. Pero la mancha es azul. Oigan, aquí no tengo mis zapatos. Los zapatos también. Recuerden que hice un video de comprando todos los zapatos que miraba en las tiendas morados. Los zapatos los tengo en el otro cuarto. Y también tengo bolsas en el otro cuarto, que son bolsas ya de las que menos uso. Esas bolsas también hubieran contado, pero no están en el cuarto. Recuerden que el video se trata de cuántas cosas moradas tengo en mi cuarto. Si quieren un cuántas cosas moradas tengo en mi estudio o tengo en mi casa en general, díganme y yo lo hago con mucho gusto, pero díganme en los comentarios. Pero en esta ocasión solamente es en el cuarto. Y pues ya, amigos, fueron 104 cosas. Vean nada más cómo se ven 104 cosas moradas en un cuarto. Pues sí se ven bastante. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer. Ah, miren, el celular también cuenta, ¿no? 105. Ay, qué bueno. Es que el 104 me generaba estrés. Esos ya los conté. Ah, los tenis, 106. Y esto, mira, hasta ahorita nos estamos viendo, 107. Esto es un, como un llavero que nos dieron en Spotify en un evento. 107, los tenis no los había contado, pero pues están aquí, 107. Y el celular también. Y el maquillaje, literal, amigos, se los cuento así, con el maquillaje que tengo ahí arriba y el guardado, creo que si no hubieran sido unos 150. Por eso sí se me hacía como que mucho. O díganme si quieren que haga el video de cuánto maquillaje morado tengo y junto al maquillaje de mi cuarto, del estudio, y con gusto lo hago. Creo que también pudiera servir para otro video. Pero bueno, hasta ahorita, amigos, 107 cosas. Díganme en los comentarios quién le atinó. Yo sé que es un número difícil porque pues no es como que un número exacto ni nada, pero mi hermano estuvo nada de atinarle. Mi hermano dijo 120, así que espero que alguien haya adivinado y haya dicho 107. Lo dudo, pero vamos a averiguarlo. Y así es como termina este video. Me cansé. Me imagino que mi hermano también está cansadísimo. Es que andar sacando todo y luego a recoger, ese va a ser el problema. Ya estaba limpio mi cuarto. Pero me causa mucha emoción ver tantas cosas moradas en un solo lugar. Y pues yo incluyéndome, porque yo también me puse a doc ahí. Espero que les haya gustado mucho, amigos. Gracias por ver el video. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo video aquí. Nos vemos y espero lo hayan disfrutado muchísimo junto conmigo. Bye. Oigan, ahorita me estoy dando cuenta, o sea, aquí tengo las cosas todavía mientras las acomodaba. Mi cabello también cuenta, la diadema que traigo también cuenta, las pulseras que traigo, bueno, nada más es una moradita porque la otra con tanto cloro y eso ya se despintó, pero esa pulsera que ven ahí, que es de la segunda colección de mi joyería, también cuenta, todo cuenta aquí, claro que sí, porque el cabello no lo había contado, la ropa sí la conté, pero entonces serían 111. Ok, nada más les quería decir eso. Bye.